Bueno, estamos de vuelta aquí en Entretiempo Deportivo para comenzar nuestra segunda sección, como es habitual, el deporte local. Pero como todos los miércoles, entramos de lleno a lo que es el fútbol senior. Pero René, antes de entrar al fútbol local, tiene que comentarnos algo que va a suceder aquí en la Plaza de Armas de Pozalmón. Sí, el día domingo, con el tema del deporte local, también el deporte del cerebro, el deporte de la inteligencia, como es el ajedrez, que vamos a tener acá el día domingo en la plaza. Con un tablero gigante, piezas de 1,50 m para que usted vaya el día domingo a la Plaza de Armas, donde usted va a poder aprender, van a haber talleres y también competencia de la gente que sabe jugar ajedrez, así que va a estar muy entretenido para que usted visite el día domingo acá a partir de las 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Va a estar acá el club de Iquique Alfil, para que usted aprecie este... va a ser bastante entretenido tener un tablero gigante de ajedrez, sí, ahí en la plaza. Ellos ya estuvieron en Iquique, van a estar en Hospicio y acá en Pozo. O sea, van a estar este domingo 6 de octubre a partir de las 10 de la mañana y también se va a repetir el 20 de octubre y también el mes de noviembre lo van a visitar. Así que las personas que van a estar este domingo 6, después el 20 de octubre también, que es el día domingo, pueden visitar nuevamente este proyecto que se ha ganado este club de ajedrez de la ciudad de Iquique. Y que le agradecemos de haber pensado en nosotros y la gente de la municipalidad y como Departamento de Deporte también le brindamos el apoyo correspondiente para que ellos desarrollen esta actividad el día domingo acá en la Plaza Real. De todas maneras, la gente que no puede asistir a este evento, van a estar ahí las cámaras de Entretiempo Deportivo para entregarle también un poco en imágenes una nota especial que vamos a realizar ese día en la actividad, sí, de ajedrez. Es algo que fuera de lo común y que el día domingo va a llamar la atención de muchos con este tablero gigante que trae esta gente. Sin duda, así que invitamos a toda la gente que participe de esta actividad de ajedrez en, sí, la Plaza de Armas de Pozalmonte el día domingo. El día domingo 6 de octubre, a partir de las 10 de la mañana. Ok. Bueno, René, después de esa información, vamos a entrar de lleno a lo que fue la octava fecha del fútbol senior de nuestra comuna. Fecha que nuevamente... Lucas Torres sorprende y escala en la tabla de posiciones tras vencer a Calacala en un partido bastante, no tan complicado, ya que Calacala no estaba con la dotación completa de jugadores, pero Lucas Torres nuevamente vuelve a sorprender y va claro en el objetivo de obtener podio en esta temporada. Sí, sí. Pero abrimos el primer partido de esta octava fecha del fútbol senior a las 9:30, Samuel Vildoso frente al Norte Andino en un disputado partido, ¿eh? Sí, bastante entretenido, ya que Samuel Vildoso iba ganando por 2-1 a Norte Andino A, pero después ahí lograron dar vuelta al resultado y llevarse la victoria por 3-2 con los goles anotados por José Coronado y Pedro Torres, para el cuadro de Samuel Vildoso. Sí, los tiene acostumbrados José Coronado, ¿eh? Sí. Marca buenos goles Coronado. Lo que tiene José Coronado es que de repente uno piensa, no es muy rápido dentro de la cancha, pero si tú le das un espacio, te saca un remate y te puede anotar desde, sí, fuera del área. Eso es lo que tiene que tener, o sea, en cuenta. La primera defensa. Posibilidad que tiene, le pega inmediatamente a portería. Sí, tiene muy buena pegada. Entonces los defensas tienen que tener mucho cuidado al darle un espacio a Coronado, te puede matar ahí, sí, con un tiro muy buen gol distancia. De José Coronado, ¿eh? Y para Norte Andino, ¿quién fueron los goles? Sí, los goles para Norte Andino, Mario Ortiz, José Morales y Daniel Olivo, para darle el triunfo al cuadro de Norte Andino A por 3-2 a Samuel Vildos, que se afianza como favorito al título de esta temporada Norte Andino A. Sí, sí. En el segundo partido, las 10:50, Pozalmonte 0, Norte Andino B 0. Oiga, este Norte Andino B, le vamos a hacer un tirón de oreja. La gente de Norte Andino B, porque ellos la fecha antepasada ganaron su primer partido y nada menos que a Lucas Torres, uno que le gana a los grandes, pero pierde con el colista, perdió con el colista. Entonces, acá estábamos muy... expectantes lo que pueda pasar. Estábamos muy contentos porque por primera vez iba a ganar los Norte Andino B y iba a ganar sus primeros 3 puntos. Entonces dijimos, ya, ahora se van a motivar más de lo que estábamos motivados, porque no habían ganado ningún partido, sí. Íbamos a la sexta fecha, habían perdido todos los partidos y ganaron la séptima fecha. Pero en esta octava fecha llegaron solamente 7 jugadores, Juan, y posteriormente después parece que se lesionó algún jugador y quedaron con 6. Y por reglamento, por secretaría, gana Pozalmonte por 1-0 por la falta de jugadores que le faltaba a la gente norteandino, que no puede jugar con 6 jugadores, y se le otorga el gol al capitán Alfredo Cáceres de Pozalmonte. Lamentable situación, como comentas tú, René, de norteandino B, como increíble lo que hacen los muchachos, ya que venían de ganar frente a Lucas Torres, como dices tú, a un equipo fuerte que le gana a los equipos grandes, lograron vencerlo y lograr sus primeros 3 puntos, lo que hacía pensar que era una... gran motivación, sí, para seguir avanzando y haberse acercado a Calacala. Sí,
Lamentablemente, así que el tirón de oreja para los que faltaron el día domingo, porque los que entraron, los siete, se la jugaron y hicieron lo que más pudieron. Y no pudieron seguir porque se lesiona uno, no pueden jugar con seis jugadores por reglamento. Y nos vamos al tercer partido de buenas expectativas a las 12:10, Santa Laura 1, Atlético Maestranza 2. Santa Laura que comenzó ganando este encuentro a Santa Laura, lo que hacía pensar que sería un partido bastante disputado y difícil para los celestes, pero poco a poco dentro del ritmo del partido lograron imponer su ritmo en la cancha y lograron vencer a Santa Laura, que sí. Además también a Atlético Maestranza le anularon dos goles que ahí después lo pueden apreciar ustedes. Y el empate de Maestranza fue un autogol también, ¿eh? También que en una pelota que no la saca nunca la defensa de Santa Laura, se enrean y al final ahí quieren despejar y se comete el autogol. Se terminan complicando. Entonces, y el tema del penal también lo fue medio dudoso. Lo comentábamos nosotros fuera de cámara, sí, el penal. Lo veo medio dudoso el penal. Ahí Harry Martínez dice aquí usted que se lo fabricó. Yo lo vi penal, lo vi. Yo creo que se lo fabricó el Morocho. El foul existió. El Morocho se lo fabricó. El Morocho. Pero existió de todas maneras. Ya fue sancionado, fue ejecutado y ganó con la gente Maestranza por 2-1, que se está peleando ahí. La punta frente al Norte Andino. Así que bien por Atlético Maestranza, que convirtieron en esta oportunidad Alex Cáceres y Pedro Cortés para los celestes. Y el descuento para Santa Laura, Pedro Cortés. Sí. Muy buen encuentro. Sí. Lo que nos lleva también al cuarto partido, al último que partido. Comentaba recién, sí, cuando iniciábamos el comentario de esta octava fecha. Lucas Torres que vuelve a sorprender y a meter cuco ahí en lo que es la parte alta de la tabla de posiciones, venciendo por 4-2 a Calacala, que ha bajado de forma considerable el nivel comparado, sí, con lo que fue en el primer semestre, donde estuvo así a punto de salir campeón. Tres fechas que no gana Calacala, que vienen de un bajón anímico, de actitud, no sé, la gente de Calacala. Y en los descuentos marcaron Juan Díaz y Julio Campos para la gente de Calacala. Un gol de media cancha que hizo nuestro amigo Juan Díaz ahí en este encuentro y que contó también con los goles para Lucas Torres de Orlando García en dos ocasiones, Jaime Solís y Washington Torres para el triunfo de los azules de, sí, Lucas Torres frente a Calacala por 4-2. Sorprende nuevamente Lucas Torres, ¿eh? Vamos a ver si en otro encuentro va a seguir igual la gente de Lucas Torres que pese a simple vista uno lo ve, no, son todos gorditos, de avanzada edad, pero sí, en la cancha se ven los gallos y han sorprendido bastante en este campeonato, en este segundo campeonato del fútbol serio. Bueno, vamos a la tabla de posiciones. Lo invitamos primero al resumen. Vamos al resumen de goles. Ahí ustedes podrán ver este nuevo formato que estamos trabajando aquí en Entretiempo Deportivo, donde contamos con todos los goles, las mejores jugadas, la jugada. También un poquito ahí de algunas faltas, tarjeta amarilla. Este nuevo formato que queremos llevarle a ustedes, donde usted puede ver todos los goles de la fecha. Así es que lo invitamos a ver el resumen de esta octava fecha aquí en Entretiempo Deportivo. Nos vamos al fútbol senior, la octava fecha, como corresponde el fútbol senior. En el primer partido, a las 9:30 de la mañana, se enfrentaron Samuel Vildoso frente a Norte Andino. Norte Andino 3, Samuel Vildoso 2. Vamos al compacto. El primer gol para la gente de Vildoso, una de las primeras llegadas ahí, José Coronado, que va a aparecer más adelante en el gol de Vildoso. Ahí nuevamente quieren sorprender al portero norteandino y se acerca la gente de Samuel Vildoso también. Reacciona la gente de norteandino A. Ahí en una de las primeras llegadas se le ingenia. Ahí va José Morales, se pierde ahí de dentro del área. Nuevamente ataca la gente de norteandino, aparece en una posición media dudosa y marca minuto 23 Mario Ortiz para la gente de norteandino A, que se coloca en ventaja. Ahí vamos a ver la repetición. Un paso ahí, aparece en una dudosa posición, pero en definitiva, minuto 23, el 1-0 para Norte Andino A, minuto 23, Mario Ortiz. Ahí el minuto 28, José Coronado, uno de los goleadores del campeonato. Vamos a ver la repetición, pase de Juan Soto a la
la controla y después remata José Coronado, minuto 28, coloca el empate de Samuel Vildoso. Se va a colocar en ventaja en la segunda etapa la gente de Samuel Vildoso. Ahí también, ahí está Torres, Pedro Torres, minuto 3 de la segunda etapa, coloca el 2-1 de Samuel Vildoso sobre Norteandino. Podemos ver la repetición, también en una dudosa posición aparece Pedro Torres, pero en definitiva se cobra el gol en ese momento en la segunda etapa, ganando el cuadro de Samuel Vildoso. Ahora arranca José Morales, no pueden alcanzarlo y la salida portero se la levanta y coloca el 2-2, minuto 5. Dos minutos después del gol de Samuel Vildoso, lo empata José Morales para Norteandino A. Empezó a seguir atacando a la gente de Norteandino, que está en el primer lugar. Acá hay un lo empuja ahí al jugador de Samuel Vildoso, va a encararlo. Ahí Jorge Añasco con Orellana. Ahí se lo llama el árbitro, le va a mostrar tarjeta amarilla a ambos jugadores. Tiro libre para Samuel Vildoso. Pasa cerquita. Pero Norteandino va en busca del gol. Minuto 18. Se va a colocar en ventaja. Y con los tres puntos, Daniel Olivos. Minuto 18 de la segunda etapa. Y con este gol, la gente de Norteandino gana el partido por 3-2. Ahí vamos a ver el pase de Cisterna para Daniel Olivo. Y este bate al portero Soto. Definitiva, Norteandino A3, Samuel Vildoso 2. Sigue atacando la gente de Norteandino. Ya tenía amarilla, se va expulsado Jorge Añasco de la gente de Norteandino A. Se viene nuevamente Norteandino A. Daniel Olivo ahí la tiene, sale el portero, queda a medio camino y ahí Ortiz se pierde el gol para Norteandino y en definitiva termina el partido, gana Norteandino por 3-2 en el primer partido. Vamos al segundo partido, que partió a las 10:50, Pozo Almonte frente a Norteandino B. En cancha empataron 0-0, pero después el partido va a ser suspendido por la falta de jugadores de Norteandino B, ya que se presentaron solamente con 7 jugadores. Ahí se van retirando la gente de Pozo Almonte y se le da el gol al capitán del cuadro Pozo Almontino en este segundo partido. En el tercer partido, que se disputó a las 12:10, se enfrentaron Atlético Maestranza 2, Santa Laura 1. Se puso en ventaja Carlos Cortés, buena jugada Alexis Centeno. Y bate al portero de Maestranza, Carlos Cortés, para Santa Laura. Ahí podemos ver la repetición de Alexis Centeno. Queda solo Cortés. Y bate al portero de Maestranza para el 1-0, minuto 3. Se coloca en ventaja la gente de Santa Laura. Va a venir el empate de Maestranza al minuto 14, el 1-1. A una de las primeras aproximaciones del cuadro de Maestranza. Se pudo haber puesto en ventaja gente de Santa Laura en ese contragolpe. No lo supo aprovechar, aparecían destapados por el sector derecho. Va a aparecer también José Díaz, pero está atento el portero de Santa Laura. Hay una falta fuerte ahí. Sigue las acciones, se viene Maestranza en busca de la paridad. Está José Díaz, hay un rebote. Sigue las acciones, Patricio Castro. A medio el portero y hay un autogol. Autogol ahí de Francisco Escobar. El 1-1 para Maestranza, pero se le da el gol a Alex Cáceres. Ahí podemos ver la repetición. José Díaz, hay una mano. Sigue la sección, hay un rebote, no la sacan nunca. El portero a media, le rebota a Escobar. Y es el 1-1 el empate para Maestranza. Se viene nuevamente Maestranza.
cabecea solo ahí José Díaz, dos hombres de Maestranza ingresando por el segundo palo solo, y se lo pierde el cuadro de Atlético. Nuevamente Maestranza ahí buscando a Patricio Castro, sale jugando la gente de Santa Laura. Milenco Plaza, Alice Centeno, va a aparecer Carlos Cortés y se pierde la para colocarse en ventaja. Ahí un dudoso penal, se cobra un dudoso penal, reclamo de la gente de Santa Laura, va a ver la repetición. Queda un poco en la duda si fue realmente penal, si se tiró el jugador de Maestranza. Se cobra la pena máxima y Pedro Cortés va a colocar el 2-1 al minuto 27 de la primera etapa. Vamos a la repetición. El portero se queda pegado al medio, se tira hacia el sector izquierdo. El 2-1 de Maestranza sobre Norte Andino. Acá se le anula un gol a Maestranza. Se le anula el gol a la gente de Maestranza. En posición de adelanto, vamos a ver la repetición. Ahí que deja el portero a media y aparece Patricio Castro. Y se cobra, se invalida ese gol de Maestranza. Ya lo vamos a la segunda etapa. Santa Laura en busca del empate. Hay un remate de Milenco Plaza. Se va muy desviado. Ahora se viene Maestranza, Patricio Castro, y está atento el portero, pegó en la horizontal. Se salvó Santa Laura del 3-1. Vemos la repetición. Patricio Castro la manotea al portero y después posteriormente pega en el horizontal. Se viene nuevamente Patricio Castro, habilita ahí a Pedro Cáceres y está atento el portero de Santa Laura. Sigue atacando Maestranza. Un remate ahí en el rostro. A ver la repetición. Le va a pegar a la portería y le da en pleno rostro al jugador de Santa Laura. Sigue en busca de aumentar la cifra de Maestranza. Cae una mano. Bastante dudosa esa. Ese también. Ese gol de Maestranza. A ver, vamos a ver la repetición. Para mi parecer era gol, ¿eh? Pero se cobró falta sobre el portero. Termina la sección y ganó Maestranza por 2-1. Jugaron en el último partido a las 13:30. Lucas Torres 4, Calacala 2. Se acaba de colocar en ventaja la gente de Lucas Torres. Minuto 5, Orlando García. Al minuto 5 se coloca en ventaja la gente de Lucas Torres, recién comenzado el partido. Hay un pase en profundidad, se equivoca ahí la defensa y lo aprovecha Orlando García para colocar el 1-0 al minuto 5. Se va a poner en ventaja el cuadro de Lucas Torres al minuto 11. Jaime Solís ahí, y ese gol ahí con una pifia, y bate al portero de Calacala. Vamos a ver la repetición, le pega ahí poco mordido y eso lo aprovecha la gente de Lucas Torre y coloca el ventaja 2-0, minuto 11 de la primera etapa. También en la primera etapa nuevamente va a repetir Orlando García para el 3-0, minuto 14. Ahí solo el portero pegado al piso. Y es el 3-0 de Lucas Torres sobre Calacala. Vemos la repetición. Ahí le va a pegar Juan Díaz de media distancia. Se va desviado. Sigue Lucas Torres. Se va sobre horizontal. Ahí se viene Calacala en busca del descuento. Y no la aprovecha ahí. No la aprovecha y está atento el portero de Lucas Torres.
Nuevamente Lucas Torres reacciona. Se va desviado ese balón. Vamos a la segunda etapa. Va a reaccionar ahí. Un tiro de media distancia de Juan Díaz. Va a colocar el descuento al minuto 5 de la segunda etapa para el 3-1. Ahí Julio Campo para Díaz. Le pega a Díaz. Va la pelota por el aire. Sorprende al portero de Lucas Torres y se coloca el descuento para la gente Calacala. Va a aumentar al minuto 8 la gente de Lucas Torres. Washington Torres al minuto 8 de esta segunda etapa va a colocar el 4-1. Se viene Lucas Torres nuevamente. Ahí el gol de Washington Torres. El minuto 8, el 4-1 sobre Calacala. Ahí va a ver la repetición. Ve al portero y se lo coloca en la parte más lejana para colocar el 4-1 de Lucas Torres sobre Calacala. Ahí Juan Díaz un tiro libre, pasa cerquita del vertical derecho del portero. Nuevamente Calacala va en busca de acercarse, de achicar la cifra, pero Lucas Torres está también ahí, se pierden los goles ahí nuevamente. Washington Torres se pierde un gol solo entrando en el área. Se viene la gente Calacala. Ahí hay una falta. Cuando se venía solo la gente Calacala, va a venir el tiro libre de Julio Campo, minuto 29. Y bate al portero de Lucas Torres para colocar el otro descuento, para colocar el 4-2. Va a valer la repetición de Julio Campo, el tiro libre. Pasa sobre la barrera, abajo donde le duele a los arqueros. Y es el 4-2 de Lucas Torres sobre Calacala. Finaliza el partido y gana Lucas Torres por 4-2. Ya estamos de vuelta aquí en Entretiempo Deportivo después de revisar todos los goles de esta octava fecha, René, que nos dejó ahí unas polémicas, algunos sí. Penales que no fueron, goles que se anularon ahí, medios complicados, pero en líneas generales una buena fecha. Que nos dejó ahí una tabla de posiciones y buenos bastante goles, ¿eh? Conformada y unos buenos goles que se pudieron dar en esta oportunidad. Dentro de los goles, el que me gustó el de Julio Campo, el tiro libre, sí, y también el de José Coronado, ¿eh? Cómo controla el balón y después la salida del arquero se la levanta, así que muy buenos goles de la gente. El otro gol bastante bueno fue el de Pedro Cortés de Santa Laura. De Santa también. Laura por la jugada, usted dice. Por la jugada y también el remate Centeno, que lo dejó uno ahí. De los refuerzos de Santa Laura que llegó ahí. No, y el remate de Pedro Cortés también bastante bueno, que lo dejó así la oportunidad al arquero, sí, de Maestranza. Al que echamos de menos en Santa Laura es al arquero, Manuel Sepúlveda, que no estaba, no sé qué le pasó. No sé qué le pasó a Manuel Sepúlveda. Ahí hubiera un tiro libre y la menos mal que no. Que no se dio un tiro libre, más complicado. No, nuestro amigo Manuel Sepúlveda se hubiera complicado un poco. Un gran saludo a Manuel Sepúlveda, que siempre está en la sintonía. Sí, ahí un saludo a Manuel. Pero en línea general es una buena fecha, bastante. Solamente normal, el punto negro que podemos decir, la gente norteandina ve que no llegó, que los siete tuvieron que responder frente a Pozo y lamentablemente no llegaron los otros jugadores y eso. Perjudica a su equipo que venía desde un triunfo. En alza, sí. Un poco en alza. Bueno, vamos a pasar rápidamente a lo que es la tabla de posiciones de este campeonato, comenzando rápidamente con el puntero Norte Andino A con 20 unidades. Segundo lugar, Atlético Maestranza con 18 puntos. En el tercer puesto, Lucas Torres, sorprendentemente, con 13 puntos. Cuarto lugar, José Almonte con 12. En el quinto lugar, Santa Laura con 9. Sexto lugar, Samuel Vildoso con 9. Calacala en el séptimo lugar con 6 puntos. Y octavo lugar, la gente norteandino B en el último lugar con 3 puntos. Vamos rápidamente a lo que será la próxima fecha del torneo de fútbol senior, que se jugará el domingo 6 de octubre. A las 9:30 horas abrirá la jornada norteandino A frente a Lucas Torres. Buen partido. Sí, buen partido ese. Vamos a ver si ratifica la gente de norteandino A el primer lugar, o si no, Lucas Torres. Si confirma el buen rendimiento que han logrado hasta ahora. Y baja otro. Otro grande. Otro grande, ¿eh? Ya le había ganado a Pozo, a Maestranza, así que vamos a ver si con Norteandino A, cómo le va a Lucas Torres.
Y a las 10:50 Calacala frente a Pozo del Monte. Ojalá que Calacala suba su nivel, ¿no? O sea, que se reencuentre con los triunfos. Va a querer lavar heridas en este encuentro, sí, frente a Pozo del Monte. A las 12:10 Santa Laura frente a Samuel Vildoso, que también espera poder obtener un triunfo. Sí. Y cerrando la jornada, a las 13:30 Atlético Maestranza frente a Norte Andino B, que ojalá lleguen todos. Ahí Norte Andino B tiene que tener la dotación completa para tratar de restarles puntos y así de alguna forma ayudar a su similar A que pueda, sí, asegurar la punta del torneo. Sí, así que le hacemos el llamado a la gente de Norte Andino B a ir el domingo al estadio. Así que bueno, con esto estamos terminando nuestra segunda sección, así que vamos rápidamente a un corte y volvemos enseguida con más Entretiempo Deportivo.